Hoy voy a hablarles de un emprendimiento, una idea que nació en un grupo de amigos y se llama El Pulguero Llano Grande. Por eso hoy me encuentro acompañada por Paula Maya, ella es la directora de la feria, y me acompaña Nicole Pérez, es prima de Paula y además se encarga de toda la parte de mercadeo. Pues bienvenidas a Negocios en Telemedellín, qué bueno tenerlas acá. Gracias Paula. Paula, cuéntenos inicialmente cómo es que nace esa idea, qué grupo de amigos, quiénes son los que conforman esta idea y por qué le dan, digamos, ese startazo, decir, no, nos vamos con esta feria para adelante. Bueno, es una combinación de amigos, todos muy distintos, con diferentes necesidades, y conversando un día, ellos traían experiencias de otros países, que de Canadá, de Madrid, donde habían vivido la experiencia de un mercado de las pulgas. Y yo tenía la experiencia de que cada 8 días subo a Llano Grande con mi hijo de 12 años y quisiera encontrar un espacio de diversión, de ir a comprar cositas, de lolear. Y así nació el Pulguero Llano Grande. Entonces empezamos a mezclar esas dos ideas de pulguero, de diversión, de familia, de un espacio en Llano Grande, que ya es una zona muy visitada, donde pudiéramos compartir y mirar cosas, tener como un espacio comercial también ahí. Y entonces nació la idea del Pulguero. Nicole, ¿quiénes son actualmente el equipo que conforma la propuesta del Pulguero Llano Grande y cómo se complementan? Mira, somos dos publicistas, un diseñador industrial, administradores, somos de carreras pues muy diferentes, y no sé, yo creo que fue una cosa como muy casual que nos uniéramos tantas profesiones diferentes y que todo fluyera de una manera tan natural y como con todo el amor que le hemos puesto a la feria. Entonces, pues cada uno tiene sus experiencias y sus conocimientos, y todo nos ha servido para formar pues el Pulguero y para desarrollarlo. Ustedes comienzan a acercarse a diferentes espacios, a compararse, lo que llamamos el mercadeo benchmarking, y se dan cuenta de que hay algo que quieren repetir y hay algo que quieren darle diferente a este nuevo espacio del Pulguero Llano Grande. Cuéntenos un poco sobre esa observación que hacen y qué es lo que ustedes ya definitivamente dicen, no, esta es la idea con la que nos vamos. Bueno, mira, la idea empezó como un pulguero. Un pulguero es donde llevas las cosas usadas, las vendes, donde puedes mirar qué te sirve, qué no te sirve. Y después empezamos a pensar, apoyemos el emprendimiento y el diseño y el arte del Oriente y de Medellín. Entonces empezamos a hacer una convocatoria por redes sociales. Tenemos una imagen hermosa, pues como contaba Nicole, somos un equipo muy heterogéneo, donde pues el arte y la publicidad empieza por nosotros. Entonces es hermosa, es una pulga hermosa que está pues como en todas las piezas, en todas las redes sociales. Empezamos a convocar y a seleccionar qué arte y qué diseño y qué artesanos queríamos tener en la feria. Entonces, bueno, empezamos a hacer una mezcla y ahora tenemos 80 expositores pequeños y 42 grandes, pues de gran volumen, y está inmensa, estamos felices. Vamos a tener una carpa de pulguero como tal, donde puedes llevar las cosas usadas. ¿Cómo se va a manejar eso, Nicole? ¿Con una fundación? Sí, hemos hecho una alianza con una fundación que se llama Hogar Madre Nazaria, que se encarga de cuidar unas niñas desplazadas que hay en Santa Elena, y hemos hecho una alianza con ella para que las cosas usadas que toda la gente quiera vender, si tú tienes dos discos y una cámara, puedes llevarlos y venderlos allí, y gran parte pues de la venta de estos productos va para esta fundación, para ayudarle a estas niñas. Entonces ellas lo van a manejar, y bueno, y es esta la parte del pulguero y del usado con la que los visitantes pueden participar. Qué bueno, o sea que también tiene un sentido social este espacio, esta nueva feria del Pulguero Llano Grande. ¿Ustedes han hablado de periodicidad, de esos momentos en los que debería repetirse, o todavía no han llegado a ese punto? Sí, estamos en este momento, la queremos hacer más o menos cada 2 o 3 meses, y estamos en este momento definiendo la próxima fecha, y todo el mundo pues está muy pendiente de esto. Bueno, ¿cómo es esa selección de los expositores? ¿Qué buscan ustedes en ellos? ¿Qué cuidar, digamos, para que realmente sea una oferta que ustedes quieran que la gente identifique cuando mencionen el Pulguero Llano Grande? O sea, la principal condición es que sea diseño, o sea, o que sea invento, o que sea arte. O sea, yo me inventé esto, yo diseñé esto, es mi creatividad la que yo estoy vendiendo. Entonces,
porque queremos que la gente vaya y vea cosas diferentes. La creatividad en Medellín y en el Oriente, y vienen gente, personas de otras ciudades, es ¿qué vamos a poder bonito. Ver, por ejemplo? Bueno, vamos a poder ver ilustradores, vamos a poder ver decoración, accesorios, gente que hace conservas súper interesantes con todas las frutas que tenemos en Oriente y en Medellín. Vamos a tener artistas plásticos con sus obras y gran variedad de comidas, chef. Hablaban ahorita de diferentes formatos, exhibiciones más pequeñas, exhibiciones más grandes. ¿Cómo combinar eso en la feria? ¿Ustedes cómo lo van logrando? ¿Cómo van viendo? ¿Qué les piden los mismos expositores para los espacios? Nosotros hicimos unas, tenemos la feria dividida en 4 pabellones de 20 expositores, donde pudimos como invitar a todos, pues como con una facilidad de costos, a que participaran en un espacio pequeño, y a otros a que se unieran, o que si tenían exposiciones de gran formato lo pudieran hacer en carpa. Entonces tenemos pabellones y carpas, así está dividida la feria, y tenemos una parte comercial y de alimentos, como estaba contando Nicole, donde van a poder comer de todo, mecatear todo el día, hay algodones, hay globos, hay paletas, hay malabaristas, todo el ambiente de feria lo vamos a tener en el Pulguero Llano Grande. ¿Cuáles son esas empresas de gran formato, esas empresas ancla que les han dicho, sí, voy con mi marca, quiero verme en el Pulguero Llano Grande? Sí, bueno, hemos hecho contacto con Club Colombia, que nos va a patrocinar el show, el sonido, la música, puntos de venta. También van a acompañarnos con exhibiciones de carros y motos KTM y Hyundai, y son estas empresas pues las que van a exponer allí. Bueno, ya digamos que hay elementos que uno dice, ¿cómo hacer que la gente llegue? Porque uno puede montar una feria muy buena, muy exitosa desde el punto de vista de la exhibición que va a tener, pero realmente los clientes van a volver cada 2 o cada 3 meses, los expositores, siempre y cuando en la feria se hagan negocios. Claro. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido la estrategia para llegarle a la gente y que sepan del evento? Bueno, la primera y más importante estrategia de nosotros es que los mismos expositores van a ser voceros y van a ser invitadores a la feria. La segunda, pues estamos invitando a todo Llano Grande, con pasacalles, con volantes, estamos invitando a la gente de Medellín con radio, con televisión, bueno, con todo lo que esté al alcance para que todo el mundo vaya. Llano Grande tiene una ventaja en este momento, y es que ya tenemos muchos habitantes y muchos visitantes, y más los puentes. Entonces estamos haciendo una labor de voz a voz, una labor de volanteo, para invitar a todos, y todos están cordialmente invitados. Estamos en los alrededores del complex de Llano Grande, entre el mall y el complex de Llano Grande. ¿Qué días van a estar allá? Sábado 17, domingo 18 y lunes festivo 19. El puente de agosto entonces en Llano Grande. Ya para finalizar, ¿qué tal la estrategia de redes sociales? ¿Les ha dado resultado? ¿Consideran que la repetirían? Muy buenos resultados, pues las redes sociales han sido de verdad lo que ha regado la idea y lo que ha hecho que mucha gente nos llame todo el tiempo. Ha sido de verdad pues como la estrategia principal de nosotros y donde hemos enfocado toda nuestra imagen. La mano derecha es el Facebook. Sí. La mano derecha es el Pulguero Llano Grande. Pues primero ha sido un canal de comunicación excelente, un canal de publicidad, un canal de darnos a conocer. O sea, el Facebook ha sido la mano derecha, tiene un puesto en la oficina del Pulguero Llano Grande. Sí. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, muchos éxitos en esta feria. Nos vemos en el Pulguero Llano Grande, ese puente de agosto, para que apreciemos ese concepto que se utiliza en muchas ciudades del mundo, incluso en Bogotá, en Usaquén, tienen un pulguero donde la gente va y vende las cosas usadas, los productos usados, y también esa posibilidad de ver diseño, arte independiente y otras personas pues que van a estar en esta feria. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Paola. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos.